Para mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal Logi. En esta oportunidad es un video bastante corto, pero quiero mostrarles qué tan complicado puede ser subir un ítem a más 11. ¿Se puede quemar? ¿No se puede quemar? Entonces, vamos a verlo de una vez con nuestro dardorcito que se encarga de los trades en Arcadia. A ver. Aquí tenemos dos armitas con look de Wraith, de Slayer, ¿ok? Les recuerdo que si no se han suscrito pueden hacerlo presionando el botón de aquí abajo de suscribirse. Y si les gusta este video denle like, si no les gusta también denle like porque para eso está el botón allí. Así que bueno, no se olviden tampoco que en la descripción del video van a encontrar los links a los canales digitales, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, para que puedan formar parte de la comunidad. Vamos a ver qué tanto gastamos. Yo, cuando tienen look los ítems como estos, utilizo Souls para subirlo a más 9. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí, en teoría, bueno, ahí está fallando. Ok, y ahí van más 3, más 2, más 5. Perdón, más 4, más 5, más 6, déjame colocarle, bueno ya no puedo, más 7, falló a más 7, bajó a más 5, voy a cerrarlo un momento para colocarle el brillo, okay. Y volver a hacerlo. Ojo que el que esté con loop no garantiza que vaya a subir de una vez, ¿ok? Pero sí aumenta un 25% de probabilidades al uso de joyas de soul, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está más 7. Ahí ya subió más 7. Ahí subió más 8. Y ahí subió a más 9. De una vez nos vamos a lanzar a más 10. Subió y vamos ahora a más 11, que nos da un 75%. Ahí subió a más 11. Si se dan cuenta, gastamos 3 bless y el resto fue puro souls, ¿okay? Así que yo recomiendo regularmente que si van a utilizar a subir ítems a más 9, utilicen ítems con look. Este tiene life y maná y esta tiene solamente level 20. Vamos a intentar con esta. A ver qué tal nos va. Ok, va subiendo. Esta como que está más fácil de subir. Creo que lo más fastidioso, ahí falló a más 7. Más 7, más 8. Y ahí subió a más 9. Ya tenemos nuestra armita más 9. Vamos ahora a más 11. Fíjense que tenemos un 75%. Ahí subió a más 10. Seguimos con 75%. Ahí subió a más 11. Y fíjense que ya a más 12 baja a un 70%. Vamos a intentarlo porque la idea es que podamos probar esto. Ahí subió a más 12. Y hasta más 13 mantiene el mismo 70%. Así que vamos a darle. Subió a más 13. Bien, cuando ya llegamos para subir a más 15 o a más 14 o más 15, ya nos pide que tengamos, ya nos da un 35%, es decir, la probabilidad de que suba es bastante baja. Así que se utilizan los Talisman of Luck en todo caso. Y si estás utilizando ítems mastery o estás subiendo ítems mastery, que en este caso serían Blood Angel, Dark Angel, etcétera, etcétera, los ítems escalonados, te recomiendo que lo hagas con TCA, Talisman Shadow of Assembly, que evita que se desaparezca si es que falla el ítem. Así que subimos a más 13 en nuestra armita, nos queda hasta más 11 porque en realidad quería mostrarles las dos versiones. Se las pondré a alguno de los farmers en todo caso porque no tenía pensado cómo utilizarlas. Y gastamos, teníamos 41 bless y teníamos como 40 souls, algo así, no sé si lo recuerdan. Y gastamos en teoría 28 souls y 12 bless para subir estas dos armas. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, bastante corto pero bastante sencillo, era lo que quería mostrarles.
para que tuvieran una idea de cómo subimos, en este caso, los ítems. No siempre va a ser fácil. Y les recuerdo que cuando los ítems son Mastery, es decir, Blue Danger, Dark Angel, Holy Angel, etcétera, en adelante, utilicen siempre Talisman of Shadows Assemble, porque como cuesta mucho conseguirlo, si se desaparece va a ser una pérdida bastante grande. Bueno, con esto llegamos al final del video, era lo que quería mostrarles, y nos deslogueamos.